Hoy nos encontramos con el joven Ricardo Cuadros Pradilla. Él es un músico de guitarra clásica, es bogotano, reside en Buenos Aires y está de paso actualmente por Bogotá, por Colombia. Yo quisiera saber, Ricardo, ¿dónde iniciaste los estudios de música? ¿En qué universidad te graduaste? ¿Cómo fue ese proceso? Los estudios de música los realicé en la Universidad del Bosque, acá en Bogotá. Ingresé a la universidad luego de haber estudiado un poco de guitarra eléctrica desde muy pequeño con un profesor particular. Antes de cuando decidí ir a la universidad, hice un pequeño cambio de la guitarra eléctrica a la guitarra clásica. Porque simplemente me gustó más, no hubo un motivo, digamos, puramente por algún estilo musical, sino me enamoró más el funcionamiento del instrumento como tal y lo que se podía hacer con la guitarra clásica y todas las posibilidades que da para cualquier tipo de música. Entonces ahí estudié en el Bosque, hice la carrera. Hice mucho repertorio clásico, tuve dos profesores que fueron los que me dieron guitarra clásica, que fueron César Caicedo y Fabián Forero. Y al tiempo tuve un profesor que me dio historia y algunas otras materias, pero me invitó al mundo de la vanguardia. Hasta ahí solo hacía repertorio clásico, tradicional. Y luego empecé a involucrarme más con las vanguardias, pero de a poco. Ahí egresé. Estuve trabajando un tiempo acá, o más o menos un año y medio. Salí a tocar, a hacer algunos concursos y a seguir tomando clases afuera, en algunos festivales. Y después decidí irme a estudiar a Buenos Aires, donde ingresé al Conservatorio Manuel de Falla, a estudiar ya postítulo, pero en música de guitarra clásica, en guitarra clásica, pero en repertorio contemporáneo, siglo XX. Ricardo, tengo entendido que a partir de ese viaje a Buenos Aires comenzaste a viajar por varios países, a hacer interpretaciones de tu música. Estuviste en Cuba, en México, has estado en Chile, creo. ¿Cómo ha sido esa experiencia y dónde realmente has estado tocando tu guitarra? Pues cuando fui a Buenos Aires, profundicé el estudio en todo lo que fue la música del siglo XX. Tenía un muy buen profesor, creo que es como el mejor profesor que he tenido de guitarra. Si bien no estudié mucho con él, estudié más o menos un año. Se llamaba Luis Orías Diz. Él, un excelente maestro, se fue a vivir a Francia y después entré a estudiar con otro profesor que se llama Omar Sibulnik. Cuando él se fue, trabajábamos mucho en su cátedra y empezamos a hacer conciertos por varios lugares de Buenos Aires y al tiempo empecé a trabajar con algunos otros compositores. Entonces empecé a conocer no solo los compositores que ya conocía de Colombia, sino los argentinos. Entonces empecé más a tocar en un ambiente más local. En Buenos Aires hay mucho apoyo a la vanguardia, entonces hay ciclos, el Teatro Colón tiene una sala experimental donde hacen Estuviste en el ciclos. Colón, sí, me di cuenta que Sí, estuve tocaste en el Colón, en el Teatro justo Colón, para esa en época, Buenos Aires.
Justo para esa época me llamaron para un reemplazo de mi profesor que se había ido, entonces me llamaron a mí para tocar al lado de una cantante con la que después toqué también bastante tiempo, para hacerle un homenaje a Gerardo Gandini, que fue como el compositor de la mitad del siglo XX argentino, y se le hizo un homenaje a su vida en esta sala, en el Centro de Experimentación. Y bueno, de ahí empecé a tocar con esta cantante y a tocar solo, y me empezaron a llamar a algunos otros ciclos. Toqué con la Compañía Oblicua, que es un ensamble de música contemporánea muy tradicional en Argentina, que ya tiene muchos años de estar tocando. Y empecé así a tocar, a trabajar en la música contemporánea. Y posteriormente empecé a hacer una investigación sobre las vanguardias, pero ya más a nivel latinoamericano, compositores latinoamericanos. Y lo que hice fue recuperar o recolectar más bien toda la obra de una serie de compositores que pasaron por un instituto que se llamó el Instituto Torcuato Di Tella, Centro de Altos Estudios Musicales, que fue un instituto de música de posgrados para música de vanguardia en los 60s. Por ahí, este instituto lo financiaba la Rockefeller, entonces había como muchísimo dinero. Y lo dirigía Alberto Ginastera, que era un compositor argentino muy conocido, y becaban compositores latinoamericanos, entre los cuales había colombianos, peruanos. Y a mí me interesó mucho de lo que había ahí, y me pregunté, bueno, ¿qué sucedió con la guitarra? ¿Qué le dejó esta generación, la generación Di Tella, a la guitarra? Estuve trabajando en eso y con ese trabajo lo recuperé, lo empecé a tocar y lo empecé a mandar a los festivales internacionales. Entonces ahí ya he ido pues a Estuviste en México, Cuba recientemente, ¿no? estuve en Cuba, en Chile, también en un festival muy importante de Argentina que es Guitarras del Mundo, que abrió serie de música contemporánea. Y Honduras también. Bueno, en Honduras estuve antes, pero fue más unas presentaciones en un momento que fui a concursar. Estuve también en México, en otro proyecto, también paralelo que tengo, que es guitarra y medios electroacústicos, donde lo presenté también en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras. Thank you.
Ricardo, nosotros conocemos en la música clásica la guitarra, pues lo tradicional, Fernando Sor en español, Mangoré, aquí en Latinoamérica, podemos decir que incluso la gran guitarra clásica de Segovia, por ejemplo, ¿no? Pero en relación con lo que tú nombras y que trabajas, que es la música de vanguardia en la guitarra, pues poco creo yo que conozcan los colombianos. ¿Por qué no nos aclaras un poco en qué consiste esta música vanguardista que tú interpretas? De alguna manera de ahí viene. Sí. El siglo XX es el siglo de la guitarra y una figura fundamental es Segovia. Segovia es un gran intérprete que lleva la guitarra a la sala de concierto y lo hace encargando obras a compositores y haciendo transcripciones de música clásica de compositores como Bach. Y bueno, algunos otros, digamos, reconocidos en la música clásica. Eso era por un lado. Y por otro lado, la guitarra siempre fue el instrumento popular por excelencia, y sobre todo acá en Latinoamérica. Entonces, en este auge de la música popular en la guitarra, más una figura segoviana, hacen que la guitarra tenga un tinte y digamos un panorama muy particular. Hacia 1945, cuando están las vanguardias en todo su auge en la música, algunos de estos compositores ven ya la guitarra como un instrumento de concierto, pero tienen la referencia popular. Entonces muchos empiezan a interesarse en la guitarra, metiéndola, por ejemplo, en algunos ensambles de cámara, como es el caso de Pierre Boulez y otros grandes compositores de la época. Mientras también en Latinoamérica aparecen compositores como Heitor Villa-Lobos y bueno, Mangoré también está ahí, en donde trabajan música popular, pero que ya está vista desde el concierto. No es una música que necesariamente sea solo de un ámbito netamente popular. Creo que hay dos o tres como elementos como muy importantes para la guitarra que lo van a llevar al repertorio como en su época dorada en la segunda mitad del siglo XX. Pero hay alguna ruptura porque pues se sabe que las vanguardias de forma general hay una pulsión de cambio, de transformación, de ruptura, de innovación, ¿no? ¿Hay alguna ruptura en relación con lo anterior, Claro, con la tradición? con respecto a la guitarra, no es la misma ruptura que hay en relación En las con toda la artes. música y en todas las artes. En realidad, la guitarra siempre fue un instrumento básicamente popular y llega por la figura segoviana y posteriormente con la ayuda de las vanguardias y la música contemporánea a tener un repertorio más académico. Entonces, estos cambios de las vanguardias con toda la tercera escuela de Viena, los nuevos, los dodecafonistas, también la entrada de la música electroacústica es muy importante. Los compositores, sobre todo en Latinoamérica, empiezan a fijarse en la guitarra como un buen instrumento para empezar a seguir componiendo y reflejando sus ideas en un instrumento que es muy popular, pero que no se ha dicho mucho sobre el instrumento. Hay mucha transcripción, mucha música popular, pero no hay composiciones para la guitarra. Thank you.
De estos compositores, ¿quién interpretas tú, sobre todo latinoamericanos? Sí, en realidad me interesa mucho lo que pasó en Latinoamérica. El efecto de las vanguardias en el mundo tiene un efecto muy importante en Latinoamérica, sobre todo en la década de los 60s. La expansión también de la música electroacústica. La música electroacústica me interesa mucho porque cambia algunos paradigmas de la música. Entonces, por ejemplo, en un violín la nota suena 10 segundos. Si ese sonido lo metes en un proceso electrónico, electroacústico, puede durar mucho más. Entonces, la manera de entender el sonido cambia. Entonces, todos estos compositores de vanguardia pasaron por ese proceso, pero ya veían la guitarra de otra manera. Entonces, después de los 60, ellos empiezan a componer para guitarra con este tipo de pensamiento, que no es solo la guitarra como un instrumento popular de acompañamiento, sino también empiezan a hacer obras solistas como muchos lo hacían para piano, por ejemplo, decían sonatas. Ahora en la guitarra empieza a suceder eso. ¿Y qué nombres tenemos allí, latinoamericanos, y sobre todo en qué países se desarrolla más esto? El más importante, creo yo, para la guitarra es Leo Brauer. Cubano. El cubano, él reformula todo el funcionamiento de la guitarra. Yo creo que si hay alguien que rompe, es Leo Brauer. Él tuvo hacia los 70 una época donde trabajó mucho con la vanguardia. En sus obras se puede ver la influencia electroacústica y la manera de componer de los compositores de mitad del siglo XX. Y después, en Latinoamérica hay varios compositores como Jorge Silicas en Argentina, Antunes en Brasil. Hay varios institutos que trabajaron mucho con música electroacústica y que formaron gente que posteriormente empezaron a componer para guitarra. En Colombia, por ejemplo, estuvo Blas Emilio Atortúa, es un gran referente. Otra que le dio mucho a Colombia fue Jacqueline Nova, que lamentablemente murió muy joven, pero trajo la música electroacústica a Colombia. Entonces, de alguna manera, el arte latinoamericano estaba desarrollándose muy a la par con el arte europeo, que siempre estuvo como, digamos, más adelante en el sentido en que allá se desarrollaban las técnicas de composición y venían para acá. Ahora ya no, ahora había compositores de acá que componían obras al mismo, digamos, nivel que en Europa. Entonces uno puede ver el repertorio de la guitarra es muy Podemos rico. decir entonces que hay una cierta madurez en ese sentido de este tipo de Sí. música en nuestra América Latina. Claro, y en la guitarra eso se ve fuertemente. Uno puede mirar la década del 70, por ejemplo, donde se componen obras cumbres del repertorio de la guitarra, como Telur de Tristán Murail o La secuencia de Berio, pero también ve que antes ya estaban las obras de Leo Brauer, que están las obras de Gerardo Gandini, las obras de Marlos Nobre, Blas Emilio Atortúa, por ejemplo, ya muy temprano, hacia el 69, ya tenía obras para guitarra, sin un lenguaje tradicional. Entonces ahí se empieza a enriquecer todo este repertorio que creo que no ha sido muy difundido. Si bien se sigue difundiendo en el ámbito de la guitarra clásica, Villalobos, Mangoré, Bueno, pues esas cosas. tratemos de difundirla. Vamos a escuchar alguna interpretación tuya. Claro que sí. ¿Sí? Sí, podríamos escuchar al colombiano, a Al Blas Emilio, colombiano. a Tortúa. Y de pronto algo de Leo Brower. Bueno, también puede ser.